Cerería La Madruga patrocina este programa. Cerería La Madruga. Pasión por la cera. En la jornada de ayer, una representación de la Junta de Gobierno de la Venerable y Mercedaria Hermandad de las Siete Palabras del Santísimo Cristo de la Sed y María Santísima de la Piedad hizo entrega al director del colegio La Salle Mirandilla de una aportación económica en concepto de obra social para ayudar a los alumnos más necesitados de dicho centro. La hermandad celebró en vísperas de la Navidad una zambomba en este colegio para este fin. La Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada celebrará mañana sábado en su sede canónica de la Alameda y tras la sabatina en honor a su titular, el traslado del Niño Jesús por las naves del Templo Carmelitano para devolverlo a los brazos de su madre, toda vez que durante los días de Navidad ha estado expuesto a la veneración de los fieles para la adoración de sus hijos. El presidente de la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Martín José García, ha convocado un pleno ordinario a celebrar el próximo martes, 14 de enero, a las 8 de la tarde, en la sede del Consejo. El orden del día será el siguiente: oración, lectura y aprobación si procede del acta del pleno anterior, informe del presidente, estado y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio 2013, presentación y aprobación si procede del presupuesto para el ejercicio del 2014, asignación si procede del Fondo de Solidaridad, ruego y preguntas. La Archicofradía de Nuestro Padre Jesús de Lecceomo y María Santísima de las Angustias, erigida canónicamente en la Iglesia de la Conversión de San Pablo, iniciará el próximo 23 de enero y, como viene siendo costumbre, los cultos cuaresmales en Cádiz capital. La función principal de instituto será el día 26 y la presidirá el sacerdote, el director del Colegio Salesiano y pregonero de la Semana Santa de 2014, el padre Juan Carlos Pérez Godoy. El próximo viernes 24 de enero, y según establece los estatutos, la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Aguas, Nuestra Señora de la Luz y Asociación de Discípulos de San Juan Evangelista celebrará un cabildo general ordinario en el Salón del Colegio San Felipe Neri a las 7:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 8 en segunda, conforme al siguiente orden del día. Lectura del acta del último cabildo celebrado. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria informativa de actividades. Lectura y aprobación si procede del proyecto anual de actividades. Aprobación si procede del estado de cuentas correspondientes y del resumen general de ingresos y gastos habidos, así como del presupuesto para el ejercicio siguiente y aprobación del acta del cabildo celebrado. Quedan convocados aquellos hermanos mayores de 18 años y con un mínimo de un año de antigüedad, pudiendo comprobar sus datos en el censo de hermanos que quedará expuesto para su examen en la Secretaría de la Casa de Hermandad, situada en la calle Torre número 8 Bajo, desde el 8 de enero, los lunes, miércoles y viernes, en horario de 6:30 de la tarde a 8. La Venerable Mercedaria y la Saliana Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima del Buen Fin celebrará un cabildo general ordinario y extraordinario el próximo 18 de enero en el Salón Parroquial de la Merced y que estará ajustado al siguiente horario: primera convocatoria a las 8:15 de la tarde y segunda a las 8:30. Al finalizar el cabildo general ordinario tendrá lugar un cabildo extraordinario de acuerdo con los siguientes órdenes del día: invocación al Espíritu Santo, lectura del acta del último cabildo celebrado, lectura y aprobación si procede de la memoria informativa de actividades, lectura y aprobación si procede del proyecto anual de actividades, aprobación si procede del estado de cuentas correspondiente y del resumen general de ingresos y gastos habidos, así como del presupuesto para el ejercicio siguiente, ruegos y preguntas y aprobación del acta del cabildo celebrado. Finalmente, se celebrará un cabildo extraordinario en el que se abordará la aprobación de actos para el 75 aniversario fundacional de la Hermandad. Finalmente, la tertulia cofrade azul y plata entregará al padre Juan Carlos Pérez Godoy, pregonero de la Semana Santa de Cádiz de 2014, los folios y la tinta para escribir el pregón. Con este acto se quiere simbolizar el apoyo de los cofrades gaditanos al pregonero y desearle el mayor éxito en su pregón. El acto tendrá lugar mañana, sábado 11 de enero, a las 6:30 de la tarde en la iglesia de San Juan de Dios.
Hace aproximadamente 3 meses y medio nos estuvo acompañando en nuestra casa, en 8 Cádiz Televisión, en nuestro programa Una Pasión, el pregonero de la Semana Santa de 2014, el director del Colegio Salesiano, el padre Juan Carlos Pérez Godoy. Hoy ha sido nombrado oficialmente como pregonero de la Semana Santa en el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Durante estos 3 meses y medio, ¿cuántas cosas habrán pasado por la cabeza del padre Juan Carlos Pérez Godoy en la ilusión de ese domingo de pasión que está a la vuelta de la esquina? Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches. Pues sí, han pasado muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, y sobre todo el hecho de hacer el pregón, pues ni un día ha dejado de estar en la mente. Hasta el punto de que, pues, prácticamente todos los días uno toma nota de alguna cosa que le viene a la cabeza, que le viene al corazón, que le viene a la mente, para que efectivamente, pues, el pregón responda a lo que los gaditanos esperan. Hoy estás recibiendo oficialmente esos gemelos de oro, que son prácticamente la antesala de ese acto tan hermoso en el Gran Teatro Falla. Durante estos 3 meses y medio aproximadamente habrán sido muchas las felicitaciones que has recibido y habrán sido también muchas las horas de sufrimiento ante un papel en blanco, pensando a ver qué decir de cada una de nuestras hermandades. Los cofrades de Cádiz somos un poco exigentes, pero también somos benevolentes con los pregoneros, de lo que puedo dar fe. Imagino que en aquella ocasión todavía no había nada escrito, pero ya estará el pregón bastante adelantado, ¿no? Menos de lo que yo quisiera, pero sí, evidentemente, en estos 3 meses pues ya he avanzado, pero, como te digo, no todo lo que yo quisiera haber avanzado. Me queda ya 1 mes y pico, porque, como ya en la entrevista anterior te dije, yo me marcho a Roma el día 19 de febrero y lo debo dejar antes, entregado, pero sí, estará antes de que yo me vaya a Roma. Antes de ese día, el 26 de enero, va a presidir la Eucaristía de la función principal de la Hermandad de Zegomo en la Iglesia de la Conversión de San Pablo. Imagino también que habrán sido muchas las invitaciones que ha recibido desde aquel momento. Mañana, sábado, también va a tener lugar la entrega por parte de la tertulia azul y plata de los folios y de la tinta para que empiece a plasmar sentimientos, emociones, vivencias vividas también durante estos años en nuestra ciudad de Cádiz, ¿no? Efectivamente, en unas ocasiones ha sido de manera informal, en otras ha habido una invitación formal a presidir algún acto, algún culto o a estar presente en algún acontecimiento de alguna hermandad. Y ha sido, pues, eso, un momento muy bonito, porque también me ha permitido entrar en contacto con algunas de las hermandades, evidentemente no todas, pero han sido momentos también que me han permitido entrar en contacto y de esa manera, pues, también imbuir mi espíritu, ¿no?, de esa realidad, y para ayudarme también a la escritura del pregón, ¿no? Además, desgraciadamente, pues, el padre Juan Carlos Pérez Godoy, pues me decía hace unos momentos que se nos va a volver a marchar de nuestra ciudad, no solo para Roma, para ese capítulo importante, sino para algo más largo, porque, bueno, cuéntenos qué es lo que ha ocurrido. Bueno, pues el 22 de diciembre, cuando estábamos todos pendientes de la lotería, pues a mí me ha tocado, podríamos decir, un gordo de la lotería. Ese día, pues, estaba en Roma, que me había llamado el superior general nuestro, el rector mayor, como nosotros le llamamos, porque en España nosotros llevamos ya 2 años haciendo todo un proceso de reestructuración, de tal manera que en mayo las 6 inspectorías o provincias religiosas que tenemos se van a unificar en 2, ¿eh? Una con sede en Sevilla, María Auxiliadora, y que será la Mediterránea, ocupas a toda Andalucía, Levante, Cataluña, Canarias, Baleares, y otra que es con sede en Madrid, su titular es Santiago el Mayor, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León, Galicia, País Vasco, Navarra, en fin, todo lo que es el centro norte de España. Y bueno, pues el rector mayor me ha nombrado provincial, inspector, como nosotros llamamos, de esa inspectoría, de Madrid, centro norte, titular Santiago el Mayor. Así que muy posiblemente lo último que viva por aquí será las fiestas de María Auxiliadora, porque después ya inmediatamente me tendré que marchar a tomar posesión, pues, de ese cargo.
Imaginamos todos que la Semana Santa de Extramuros estará muy, muy presente en ese pregón de la Semana Santa, puesto que el Colegio Salesiano de Cádiz San Ignacio está inmerso en la collación de la parroquia de San José, donde existen no solo hermandades de gloria, sino también hermandades de penitencia. Bueno, no me gustaría tampoco significar así particularmente ninguna cosa así extraordinaria, ¿no? El pregón va a ser un pregón de la Semana Santa de Cádiz. Va a ser un pregón en el que un sacerdote haga su confesión de fe y pregone lo hermoso y lo importante que es vivir esa Semana Santa y vivirla como se vive en Cádiz, ¿no? Evidentemente, haré menciones, ¿no?, a las hermandades, haré mención, evidentemente, al despojado, pues que estoy vinculado de una manera particularísima, ¿no? Pero no de una manera así extraordinaria, ¿no? No habrá así cosas muy especiales, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias por atender los micrófonos y las imágenes, por supuesto, de nuestra televisión 8 Cádiz, de nuestro querido programa Una Pasión. Perdón, estaremos muy pendientes de ese pregón. Antes de que se nos marche, ¿cómo le gustaría que fuese recordado el pregón una vez que termine en el Gran Teatro Falla? Pues un pregón profundamente religioso y comprometido. Pues muchísimas gracias. Gracias, que salga todo muy bien y que siga disfrutando de estas vísperas de la precuaresma gaditana. Pues vamos a preguntarle a Jesús de Bésabe por dónde se encuentra, que creo que está con el autor del cartel de la Semana Santa. ¿No es así, Jesús? Bueno, pues José, estamos precisamente delante del cartel oficial de la Semana Santa de Cádiz en esta edición de 2014 y estamos con su autor, con mi tocayo y amigo Jesús Patrón. Jesús, buenas noches, enhorabuena. Y además que es una virtud doble el ser el autor del cartel oficial de la Semana Santa con tu Cristo, ¿verdad? Exactamente, yo creo que ya como fotógrafo cofrade no puedo aspirar a más, ¿no? El hecho de sacar el cartel con mi cofradía, pues ya para mí es lo máximo. Y además por la razón por la que esta fotografía fue a concurso. Este año ha sido un año significativo para la Hermandad del Perdón, para los cofrades del Perdón, para los cofrades en general, pero lógicamente los Hermanos del Perdón, yo creo que agradecéis doblemente que haya protagonizado el rostro de Jesús en ese momento de la pasión, ¿verdad? Teniendo en cuenta muchos buenos cofrades y en concreto el gran cofrade Manolo Garrido, que se nos fue hace algunos meses. Pues sí, además no solo Manolo, han sido ya bastante este pasado año. Fue un año muy malo para la cofradía en ese sentido, fueron muchos los hermanos que nos dejaron. Entre ellos estuvo creo que varios directores espirituales, uno de ellos el padre Marcelino, también Manolo, lógicamente, y otro colaborador íntegro de la cofradía como fue Sebastián Rojo Corchado, que ya nombré antes, que más conocido como Chanito, que estaba siempre que se veía a Manolo por la calle, iba con él, vamos, era un colaborador nato. Bueno, tú eres hermano del Perdón, pero tú no sales en el cortejo por lo que vemos, ¿no? Lógicamente, si estás fotografiando no puedes hacer la estación de penitencia. ¿Cómo se lleva eso? Pues bien y mal. Bien y mal, porque en principio puedo disfrutar de la madrugada plenamente con mi cofradía en la calle y encima fotografiándola, que es mi afición, pero quiera que no siempre queda la espinita clavada de no vestir el hábito. Son ya bastantes años, más de, pues yo creo que pueden ser cerca de 10 años que no he visto el hábito por el simple hecho de fotografiar la cofradía en la calle. Jesús, tú eres también miembro de la Junta de Gobierno. No. ¿Pero lo fuiste? Tampoco. Yo te he hecho muy vinculado siempre. Muy colaborador con la cofradía, pero no he llegado a entrar en la Junta de Gobierno. Se me ha llegado a ofrecer en algunos casos, pero nunca he querido formar parte de la Junta de Gobierno. Bueno, ¿habrá parón en la etapa como fotógrafo para incorporarte a la etapa como cofrade de Junta de Gobierno? Lo dudo. No ya por el hecho de fotografiar a la cofradía en la calle, sino por el simple hecho de que veo una responsabilidad demasiado grande para mí, el hecho de permanecer a la Junta de Gobierno. Bueno, pues estas son las palabras de nuestro
galardonado en este caso, porque no deja de ser un galardón el que le den la posibilidad de ser el autor del cartel oficial de la Semana Santa de Cádiz en este año de 2014. Jesús, muchas gracias. Y yo creo que mi compañero José Manuel Romo sabía algo, entre otras cosas porque la semana pasada teníamos a Gente del Perdón y él nos dejó ahí alguna pista en el aire. Bueno, ya saben que nuestro programa siempre tiene la información más candente. José Manuel, nos quedamos por aquí viendo el ambiente de los buenos cofrades que se están dando cita en el ayuntamiento de nuestra ciudad. Bueno, gracias Jesús por esa entrevista al autor del cartel de la Semana Santa. Esto es todo desde el Salón de Plenos del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, en Una Pasión, su programa favorito en 8 Cádiz Televisión. Mientras tanto, sean muy felices. Muy buenas noches.